Buenas tardes, bienvenidos a nuestra primera mesa del Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares de la Comunidad Valenciana, afinando el riesgo de nuestros pacientes. Mi nombre es Lorenzo Fácila, soy cardiólogo del Hospital General y conmigo, como a la mesa, el doctor Juan Cosín, que es cardiólogo, jefe clínico del Hospital Arnaud de Vilanova y también es el presidente de la Asociación de Cardiología Clínica de la Sociedad Española de Cardiología. Muchas gracias Lorenzo, eh, muchas gracias a la Sociedad Valenciana de Cardiología por la invitación a este Congreso en nuevo formato, ya lo ha contado muy bien Lorenzo en la inauguración, formato nuevo, pero seguro que enriquecedor y seguro que tiene partes absolutamente positivas y que en el futuro nos plantearemos los Congresos Presenciales. Así que mucho, muchas gracias y seguro que mucho éxito para este, para, esta nueva, para este nuevo Congreso de la Sociedad Valenciana de Cardiología. Es para mí un placer. Con moderar eh, con Lorenzo Facila esta mesa rodeado de amigos en la que se va a discutir o se va a hablar del riesgo cardiovascular. El título de la mesa es afinando el riesgo de nuestros pacientes. Con lo cual después de esta mesa van a salir dos pacientes finos finos. No, 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 no va a haber nada de riesgo para nuestros pacientes. El, el, la primera el, digo que estoy rodeado de amigos. El primero el primero es eh, el primer un compañero que presentará es el doctor Leopoldo Pérez de Isla desde Madrid por MIT. El doctor Pérez de Isla es eh, jefe clínico de imagen cardíaca en el Hospital Clínico eh, de Madrid y él nos hablará de eh, nuevas guías, nuevos objetivos en lípidos, en el tratamiento de los lípidos. Eh, pa damos paso a... Leopoldo. Leo. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escucha bien? Adelante, Leo. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfectamente. Perfectamente. ¿Y ves la diapositiva también? Esa. Muy bien, pues muy buenas tardes y por supuesto, pues lo primero daros las gracias, ¿vale? Que también yo me siento entre amigos y lo que siento es no poder estar allí comiéndome un ratito con vosotros, no es ahora, sino antes o después, lógicamente, de la presentación. Y sobre todo, sobre todo, pues daros la enhorabuena, ¿no? Daros la enhorabuena por las dificultades que conlleva hacer un evento que es nuevo, ¿no? Y que seguro que lo estáis logrando eh, con una calidad de más del 100%. No perder tiempo. Vamos a empezar con esta presentación que habla de las nuevas guías. Por supuesto, es una, esto es una visión muy personal, de acuerdo, muy criticable, de lo que son las nuevas guías y voy a tratar de hacerla eh, lo más innovadora y al mismo tiempo pues, lo más concreta posible. Me gustaría empezar con lo que es para mí lo más importante de estas guías de la Asociación Europea de Cardiología de 2019 de Lípidos, que es, es marcan el final de la teoría lipídica, es decir, ha dejado de ser una teoría. Ahora, es una realidad. No hay lugar a dudas de que cuanto más alto tenemos el colesterol LDL peor y que cuanto más bajemos, pues muchísimo mejor. Y muy ligado al final de la teoría lipídica, me gustaría hablar de un concepto que considero muy importante, que es el concepto de colesterol LDL circulante. ¿Qué es el colesterol LDL circulante? El que está en la sangre, el que medimos cuando hacemos un análisis. ¿Para qué vale? Para ensuciar las arterias, para formar aterosclerosis. No tiene otra función conocida. Por tanto, con esto quiero decir que cuando estamos midiendo el colesterol en una nariz y estamos midiendo el de circulante y que por mucho que lo bajemos no va a haber ningún problema porque su única función es estropear mis arterias. Cambiando de tema, vamos a ver cómo las guías abordan la estratificación del riesgo cardiovascular. Una serie de novedades muy ligada pues, a mi actividad profesional es la incorporación de las técnicas de imagen cardiovascular, los hallazgos de aterosclerosis en las técnicas de imagen cardiovascular, de dos formas, para modificar el riesgo, generalmente al alza, y para categorizar el riesgo. Hay determinadas situaciones, que no tengo mucho tiempo para detenerme, con las cuales tenemos un paciente ya que puede ser definido como de muy alto riesgo cardiovascular, similar a un paciente que ha tenido ya un evento. Clínico. Y otro concepto muy importante, el concepto de este nuevo parámetro, no nuevo, nuevo, sino de nueva importancia, que es el parámetro LPA pequeñita, la LPA. Sabemos que un nivel elevado de LPA confiere un riesgo cardiovascular a nuestros pacientes y, en concreto, un LPA de más de 180 miligramos por decilitro hace que un paciente tenga el mismo riesgo que un paciente que tiene una hipercolesterolemia familiar de tercigota. Estas son las clasificaciones del riesgo, la estratificación del riesgo cardiovascular, pero me gustaría incidir en algunos puntos, ligando los criterios de esas categorías con los objetivos que tenemos que alcanzar. Si un paciente tiene enfermedad cardiovascular clínica o tiene placas significativas, aunque esté asintomático, no por estar asintomático de enfermedad, tenemos que este paciente muy alto de riesgo cardiovascular, igual que si tenemos un riesgo de, de más del 10%. Sombreado, pongo cosas que veremos después. Bueno, pues estos pacientes tenemos que bajar el LDL por debajo de 55 miligramos de cilitro y que reducirse a más del 50% del valor de colesterol LDL basal. No un objetivo u otro, son los dos objetivos. Excepción. Si el paciente tiene un segundo evento en menos de dos años cuando ha estado tratado adecuadamente con estatinas, ese límite es aún más estricto, ese límite se sitúa por debajo de 40 miligramos por decilitro. ¿Quién tiene un riesgo alto? El que tiene un factor de riesgo muy marcadamente elevado, en él tenemos que bajar el 50% desde el valor basal y por debajo de 70%, también el que tiene un score entre el 5 y 10%. el 10%, riesgo moderado de score entre el 1 y el 5%, objetivo LL por debajo de 100%, Riesgo bajo, con debajo de 1%, El es recomendable por debajo de 116 miligramos por decilitro. He dejado aparte la diabetes. La diabetes, desde mi punto de vista, pues es un poquito compleja de memorizar toda esta tabla. Yo confieso que la tengo que consultar casi siempre que tengo que hacer una valoración, pero me gustaría que os fijéis en una cosa. ¿Qué diabético tiene riesgo bajo? Ninguno. El paciente diabético es un paciente que en cualquier situación tiene un riesgo moderado, alto o muy alto, pero además un paciente diabético va a tener bajo riesgo. Fijaos cómo tenemos en función de los riesgos, simplemente para reforzar, los objetivos que tenemos que alcanzar. Y ojo, estos objetivos es el mínimo que tengo que alcanzar. Es decir, tengo que alcanzar cuanto más bajo, mejor, y por debajo de 55 milímetros de cilíto y más del 50% es riesgo muy alto. ¿vale? Pero acordaos, que estos son los objetivos mínimos que tengo que alcanzar, que el objetivo es esterol LDL. Cuanto más bajo, mejor. Y hay una discrepancia con ¿no? las guías de cardiopatía isquémica. ¿Por qué las guías de cardiopatía isquémica ponen sus objetivos antiguos? Pues yo creo que ha sido simplemente pues, una disincronía en las publicaciones de ambas guías que no han estado bien coordinadas. ¿De acuerdo? Pero los objetivos son estos. ¿Evidencia que refuerza estos objetivos? CTT, ¿de acuerdo? El estudio clásico: cuanto más bajo, mejor. Y además, no hay un límite de seguridad. Improvid, que nos justifica por debajo de 70 miligramos de cilitro, y el Fourier, y lo dice que nos justifican por debajo de 55 miligramos de cilitro. En insuficiencia renal, son de muy alto riesgo los que tienen un filtrado de menos de 30 y de alto riesgo un filtrado por debajo de 60, de 30 y 60. Y en la hipercolesterolemia también cambian las cosas, son de muy alto riesgo el que tiene otro factor de riesgo, enfermedad clínica o en imagen, y de alto riesgo el resto de las hipercolesterolemias familiares. Aquí, bueno, echamos de menos que una ecuación que es made in Spain y que no ha sido validada en Francia con una validación muy, muy buena, pues no se haya implementado en estas guías para pacientes con hipercolesterolemia familiar. En cuanto a los objetivos, simplemente hemos hablado de ellos, simplemente insistir en el cambio respecto a las guías de 2016. Ahora los objetivos son más estrictos que lo eran en 2016. ¿Y qué tenemos de novedades en estas días en cuanto al tratamiento? Esta no es una novedad, es más de lo mismo. La intervención poblacional, el hecho de controlar desde pequeños los factores de riesgo cardiovascular es la medida más eficaz y más barata. Por tanto, es la primera que tenemos que tener siempre en la cabeza, no las medicinas, sino las intervenciones sobre la población, sobre los hábitos de vida, sobre la salud cardiovascular, sobre el ejercicio que realizan las personas y sobre la dieta de las personas. Y un cambio muy importante y es que ya prácticamente se puede decir que no se puede vivir sin ezetimibe el ezetimibe está en todas partes el ezetimibe se plantea como un segundo escalón sin signo que puede ser un primer escalón asociado a las estatinas en muchos casos en muchos de nuestros pacientes aquí tenemos un esquema son los casos es estudio del del CTT que son los casos de eventos cardiovasculares que se pueden evitar Cuanto más bajamos el colesterol LDL, que lo tenemos aquí, es decir, cuanto más bajamos más casos, más eventos cardiovasculares evitamos. y lógicamente, cuanto mayor es el riesgo del que partimos, pues ese ven. El riesgo del que partimos difícilmente lo voy a variar, pero sí que podemos modificar lo que es, como señalo en la diapositiva, lo que es la reducción de colesterol LDL. Más reducción, mayores beneficios. En cuanto a las recomendaciones, lo que decía antes, el ECTIM vive. Está muy presente, más que un segundo escalón. Yo creo que podríamos decir que estas guías se quedan que el, el escalón uno y medio, por no decir en muchos casos el 1, y por tanto es un fármaco que cada vez se tiene más presente. Y lógicamente después pues, tendremos los inhibidores de la pcsk 9 Pacientes para prevención secundaria, lógicamente, como los objetivos son más estrictos, voy a tener que hacer todos estos pasos, pero de una forma muchísimo. Más precoz y, lógicamente, los inhibidores de PCSK9 pues, logran lo que es una posición muy buena, un muy buen posicionamiento dentro de estas guías para el manejo de estos pacientes. Esto es más o menos el esquema con el que nos plantean la escalada terapéutica, ¿de acuerdo? Partiendo con estatinas, inmediatamente se después inhibidores de PCK9. A veces el inhibidor de PCK9 puede ir en segundo lugar en lugar de. Del ECTIB, pero aquí me gustaría que nos fijáramos en una cosa. Revaluación a las 8 más o menos cuatro semanas después de modificar o iniciar el tratamiento, pero después de un síndrome de corona y agudo a las cuatro o seis semanas. ¿Qué nos están diciendo las guías con esto? Es actúa pronto, actúa rápido. No lo dejes para el año que viene para la revisión. Tenemos que bajar el colesterol LDL todo lo que podamos y lo más rápido que podamos. Y luego, una cuestión. Cuando nos hablan de que debemos tratar a los pacientes con estatinas de alta intensidad a dosis máxima, nos hablan generalmente de troastatina y rosuastatina. Pero, ¿cuál de las dosis mejor? Pues la verdad es que no lo sabemos. Pero fijaos, nuestro grupo acaba de publicar ahora un estudio en el cual, a partir de pacientes con colesterol familiar, después de una buena arriba para evitar todo tipo de ruido. ¿no? Se reclutaron casi 2.000 pacientes, lo que tenéis aquí en azul, 1939 pacientes con hipercolesterolemia familiar. Y Yo qué pasaba desde que se incluían en el registro, en la corte SEGHAT, hasta que se terminaba el seguimiento, el último seguimiento que teníamos. ¿De acuerdo? Pues fijaos, ¿qué significan estas líneas? Pues tenemos en azul oscuro, desde el inicio, desde el reclutamiento hasta el final del seguimiento, un seguimiento medio muy largo, de unos siete años. Fijaos cómo aumentaba el número de pacientes que tomaban torvastatina un poquito, pero tenemos aquí esta línea azul claro, con los pacientes que toman rosubastatina aumenta muchísimo más. ¿Y qué hay de la combinación? Pues fijaos, la combinación que se representa en verde oscuro es cómo aumentan los pacientes que toman la combinación torvastatina. Y fijaos cómo en verde claro la pendiente tan grande que tenemos, el aumento tan importante, tan considerable que tenemos en no nuestra práctica real del día a día de aquellos pacientes que toman rosubastatina con ese tenido, un aumento realmente importante. ¿Y cuáles fueron los resultados? Pues fijaos, en barras naranja tenemos el par de porcentaje de pacientes que alcanzan los objetivos terapéuticos. Bueno, pues alcanzan más objetivos terapéuticos los pacientes que toman rosubastatina que los pacientes que toman dorosatina. ¿Por qué? Pues porque puede ser un poquito más potente, pero lo que sí parece es que la tolerancia es mayor y tolerancia significa, al fin y al cabo, también adherencia. Por tanto, se alcanzan objetivos más importantes, más nuevos objetivos en mayor porcentaje de los casos. ¿Y qué ha pasado con los resultados cardiovasculares? Bueno, pues fijaos, en azul tenemos la rosubastatina, en verde tenemos la curva de supervivencia de atorvastatina. Fijaos cómo la supervivencia acumulada, usando como endpoint los eventos cardiovasculares, con un periodo de seguimiento de hasta 12 años, pues fijaos cómo son curvas que no presentaban unas diferencias significativas, sean totalmente superponibles. Por tanto, los beneficios clínicos de atorvastatina y rosuvastatina con o sin eran muy similares unos a otros. Por tanto, podemos usar, en base a este estudio, más o menos la estatina que consideremos más apropiada con menos efectos secundarios, etcétera, etcétera, para nuestro paciente. Este estudio, este estudio que está sacado de pacientes con hipercolesterolemia familiar, sus resultados se han visto refrendados por otro estudio también español, publicado por Pérez escala Ahorra como primer autor, en el cual incluyeron a 400 pacientes de población general, no de población con hipercolesterolemia familiar, y analizaron pues más o menos lo mismo. ¿Qué pasaba con los pacientes que tomaban atorvastatina versus los pacientes que tomaban rosuvastatina? Pues más de lo mismo. Es decir, se puede considerar que la hipercolesterolemia familiar como el modelo experimental y esto la traslación a la población general, si lo, podéis, si lo queréis ver de esta manera. Bueno, pues fijaos cómo las curvas de supervivencia en esta corte de 400 y pacientes era totalmente superponible los que usaban rosubastatina a los que usaban atorvastatina, Por tanto, resultados muy similares. Y simplemente, y para terminar y no comer más tiempo, simplemente recordaros pues, que existe un documento de la Sociedad Española de Cardiología en la que se hace un posicionamiento acerca de cómo mejorar el control lipídico. Es un documento que dirigió el doctor Carlos Escobar, que desde mi punto de vista pues, hizo un trabajo brillante porque nos facilita mucho la vida, nos pone en diferentes supuestos y nos ayuda a elegir y a modificar nuestro tratamiento. Es decir, no está aportando ninguna evidencia científica nueva, pero está aportando una herramienta realmente excelente para el manejo de nuestros pacientes y para concluir simplemente creo que estas guías se podrían resumir en que el colesterol LDL tenemos que bajarlo lo más que podamos, lo más pronto que podamos y acordaos que tenemos que, acordar, que bajarlo en principio para siempre pues una vez más agradeciendo lo que me hayáis invitado a, a esta presentación, agradeciendo la moderación tanto de Juan como de Lorenzo y eh, abierto a si tenéis alguna pregunta, muchísimas gracias. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias. Eh, eh, acabas de inaugurar el primer congreso virtual de la sociedad española de cardiología, de, perdón, de la sociedad valenciana de cardiología. Que no te vengas arriba. Después Lorenzo, de no. casi 50 años. O sea, que la verdad es que todo es un éxito para, para ti, ¿eh? O sea, no te, no te quejarás. No me quejo, no me quejo y sabes que siempre agradecido a los amigos. Um, como hay posibilidades de que. He visto que has, ha habido algún problema de desconexión por el tema de, del, del, del tema del meet y tal. Vamos a hacerte las preguntas ya por si acaso y luego, si acaso, si estás conectado y hay alguna pregunta que surge más por la audiencia, pues te haremos alguna más. Perfecto. Juan, si tienes alguna pregunta. Eh, sí, bueno, Leo, muchas gracias. La, la charla muy, muy clara, muy nítida, como, como siempre tus, tus presentaciones. Mira, yo te quería preguntar, eh, una de las cosas que nos ha sorprendido, por lo menos a mí, que me sorprendió la estratificación de riesgo de estas nuevas guías, y relacionado con una cosa que tú estás muy relacionada, que es la imagen cardíaca, es que la presencia de placas de ateroma asintomáticas o placas en el tac asintomáticas se considerarán un paciente de muy alto riesgo, ¿no? Quería, bueno, pues tu reflexión, tu punto de vista sobre esto, porque al final estás igualando un paciente que ha tenido un síndrome coronario agudo con un paciente que tiene placas que pueden ser placas estables y estar ahí y no dar problemas eh, jamás, pero bueno, sabemos, bueno, sabemos que tienen más riesgo. Bueno, cuéntanos tú, eh, Leo. <laughs> Vamos a ver, mi concepto de aterosclerosis es un concepto que afecta a toda la arteria coronaria, desde arriba hasta abajo. Para mí, hablar de placas, sinceramente, me parece un concepto que vamos a ir dejando de hablar de ellas, yo creo que progresivamente. ¿no? La aterosclerosis puede producir estenosis o no. Podemos tener ninguna producción dentro de la luz, pero tener una placa con un gran volumen de placa y tener mucho riesgo. ¿De qué depende de que esa placa se rompa? Pues de factores, por ejemplo, fumar, no fumar, el estrés, etcétera, etcétera y también de la suerte, es decir, muchas veces es una función de probabilidad, sabemos que tenemos micro roturas en las placas constantemente y en una tienes mala suerte, es un poquito más grande, se desencadena la cascada de la trombosis y tenemos la oclusión de la arteria de forma aguda. ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, una persona que tiene aterosclerosis en las coronarias y no ha tenido ningún evento clínico, yo creo que lo que tenemos que hacer es felicitarle, es decir, mira, qué bien, o sea, que tienes la enfermedad, no has tenido evento clínico. Es como un paciente que está infectado, imagínate, por VIH y no tiene clínica, no, tiene, no ha desarrollado la enfermedad clínica. Oye, enhorabuena que no has desarrollado la enfermedad clínica, qué bien que te puedo tratar antes. Ojo, pero la enfermedad la tienes, con la terosclerosis igual. Por tanto, aunque no tengamos sintomatología, para mí el hecho de tener placas, abro paréntesis, es cuánta placa y dónde y cómo tenemos que tener para que eso sea... Cierto, respuesta, no lo sé, y cierro paréntesis, pero vamos, el hecho de tener una aterosclerosis que desde nuestro punto de vista clínico sea significativa, yo creo que debe hacernos pensar en darle la enhorabuena al paciente y empezar su tratamiento para que lo no tenga clínica. Le damos la enhorabuena y un listado de pastillas a partir de ese día. Bueno, me parece... Si pueden que agruparse con, las pastillas, coincido con, con con totalmente con, con contigo, pero Ay. quería tu, tu punto de vista. El, el doctor Fácil tiene sí. una pregunta... Más que nada porque hay, hay, hay dos preguntas de la audiencia, Leo. Perfecto. Una la hace otro buen amigo que conoce seguro, que es Alberto Cordero, que dice, hombre, ¿hay que esperar a tener más evidencia clínica con IPCC-9 o deberíamos generalizar su uso ya? Vamos a ver, la, la respuesta yo creo, Alberto, que yo creo que estará de acuerdo conmigo. Es decir, eh, los IPCC-9 son unos, iba a decir fármacos, no, son unos medicamentos, unos anticuerpos que son realmente impresionantes que como no son fármacos, los efectos secundarios que tenemos son mínimos y que si no se están usando de forma generalizada, no es por un problema de evidencia científica, no es por un problema de seguridad clínica, yo creo que es estrictamente por un problema que cada uno puede compartir o no compartir, pero es un problema económico. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está tratando de hacer? Pues intentar buscar de una forma u otra un punto de corte, para tratar con inhibidores de PCSK9 a aquellos pacientes que más se van a beneficiar porque tienen más riesgo. ¿no? Pero eso no quita que los pacientes que tienen menos riesgo también se van a beneficiar de su uso. ¿no? El problema no es un problema científico, es un problema, yo creo que económico eh, sin más. Otra pregunta, Leo, eh, que nos hace Vicente Bertomeu, desde Alicante. En relación a un reciente artículo de opinión publicado en la revista española de cardiología, ¿Qué opinas sobre el tratamiento farmacológico de pacientes con bajo riesgo, es decir, menos de 1% y LDL por encima de 115? Vamos a ver, eh, hola Vicente, muy buena pregunta. Vamos a ver, yo creo que el riesgo, yo creo no, está prácticamente publicado en casi todas las guías que conocemos, ¿no? el riesgo no se debe valorar solamente en función del colesterol LDL. Si ese paciente no tiene aunque tenga el colesterol LDL elevado, si no tiene otros factores de riesgo, no tiene antecedentes familiares, ¿no? si te quedas más tranquilo, le haces una prueba de imagen y ves cómo andamos de placa aterosclerótica, pues a lo mejor ese paciente a día de hoy, cuando vaya cumpliendo años es otra cosa, pero a lo mejor a día de hoy si es joven, pues a lo mejor no hay que tratarle, hay que hacer simplemente una dieta adecuada, ejercicio, que no gane peso, es decir, medidas higiénico-dietéticas. Ojo, si alguno de estos factores no está presente, es decir, si el paciente tiene otro factor de riesgo, si el paciente tiene antecedentes familiares de enfermedad precoz, si el paciente tiene algún factor de riesgo menos conocido como puede ser una LPA elevada, pues entonces en esos casos yo creo que sí que hay que actuar. Entre otras cosas, porque la relación riesgo-beneficio con los fármacos que tenemos actualmente y las combinaciones de fármacos que tenemos actualmente es tan a favor del beneficio y tan en contra del riesgo que pienso que poco se puede perder. ¿no? Además, eh, generalmente cuando estamos manejando... Esta tiene El criterio economicista ya no entra en juego, no entra tanto en juego, ¿no? porque lógicamente el coste es muchísimo menor. Muy bien, Leo. Y la última, y sí que te pido muy, mucha brevedad, 30 segundos si puedes. L, L, LPA en paciente renal, ¿qué significado tiene? La LPA en paciente renal, el significado que tiene es el mismo que tiene en un paciente sin enfermedad renal, pero multiplicándolo por la enfermedad renal, si me explico. Es decir, tiene un significado, hay que tenerlo en cuenta y más que tenerlo en cuenta en el paciente, lo que tenemos que tener muy en cuenta y su significado es explorar a sus descendientes y a sus hermanos, ¿de acuerdo? Para hacer prevención precoz. Muy bien, muchas gracias Leo. Te despedimos así ya la parte de conexión virtual y, y seguimos a, con los ponentes de aquí. Le despedimos con cariño. Con cariño, caso, con sí, mucho muy... cariño. Le despedimos, no, no. <laughs> Bueno, eh, a continuación el doctor Vicente Arrarte nos va a hablar del manejo de la diabetes tras el síndrome coronario agudo. Vicente Arrarte es eh, el coordinador de la unidad de rehabilitación cardíaca el Hospital Clínico eh, Hospital General Universitario de Alicante y es el presidente de la asociación de rehabilitación cardíaca y prevención cardiovascular. Lo he dicho bien que a veces me rehabilitación Vicente, me... sí, sí. Bueno, adelante. Bueno, muchas gracias a la Sociedad Valenciana de Cardiología y bueno, aquí representados a Juan y a, y a Lorenzo como presidente. Y también, pues sobre todo, el, el agradecer a toda la Junta que haya contado conmigo en esta, en esta sesión. Creo que están en busca y captura de mi charla. Enseguida empezamos. Ahí está. Bueno, la parte que me ha correspondido tratar esta tarde sería el manejo de la diabetes tras un síndrome coronario agudo. Estos son mis conflictos de interés. Eh, yo lo que quería reflejar principalmente al principio de todo sería eh, qué tipo de paciente es el que realmente nos vamos a encontrar después de un síndrome coronario agudo y qué repercusión puede tener desde el campo o desde el punto de vista de la diabetes. Eh, realmente no es que veamos un paciente que, que, digamos, que tengamos que clasificar como si es diabético o no es diabético, sino que la diabetes es un factor de riesgo, como veis en esta diapositiva, enormemente prevalente. Va a estar dentro del contexto de un paciente con síndrome de agudo, es decir, hay muchos pacientes con diabetes que sufren el síndrome coronario agudo, pero a su vez dentro de la cardiología vamos a ver muchas apariciones de enfermedad cardiovascular, bien sea insuficiencia cardíaca, bien sea fibrilación auricular eh, y bien sean otros factores de riesgo de comorbilidad que van a estar asociados a ese eh, concepto, a esa alteración que sería la diabetes. Por tanto, es enormemente de interés para el cardiólogo clínico el saber tratar, el manejar un paciente con diabetes. Y además, si volvemos atrás en el tiempo y tenemos que hacer el, el mea culpa, entrenar en el mea culpa cardiológico de por qué no hemos prestado tanta atención a cómo tratar al paciente con diabetes, eh, sería remontándonos a las guías de pues, 2008 aproximadamente, más allá de 10 años atrás en el tiempo, en el que el tratamiento que se utilizaba en aquel entonces realmente era un tratamiento centrado principalmente en el control de la glucosa, es decir, era glucocéntrico. No estábamos tan preocupados. De, de qué podía resultar ese tipo de tratamiento para reducir eventos, porque efectivamente no había ninguna evidencia de que ese tipo de terapia pudiera reducir eventos cardiovasculares como tal, sino que lo que estábamos haciendo era controlar un factor de riesgo o una enfermedad que podía desarrollar en el futuro problemas, pero que el tratamiento que pudiéramos llevar simplemente nos centraríamos en conseguir que no hubiera malos controles eh, puramente metabólicos. De ahí que se pues, utilizaran, aparte de la meformina, y en el ureas y luego finalmente las insulinas, que eran los fármacos más utilizados para el control de los pacientes más complejos. Pero las cosas cambiaron, como ya sabéis todos, desde 2008, cuando la FDA, después de ver que había algunos tipos de tratamientos que no solamente tenían esa reducción de, de glucosa, eran pues, centrados en el control metabólico, pero eh, lo que conseguían a veces eran aumentar los riesgos cardiovasculares, podían aumentar la insuficiencia cardíaca o podían aumentar la posibilidad de sufrir un problema coronario. Por tanto, tenía poco sentido que se aceptara que ese tipo de tratamientos fuera un tratamiento recomendado en el, en el paciente con diabetes, cuando lo que sabemos es que podría contrar, controlar metabólicamente y, sin embargo, ser de más riesgo para el paciente en su futuro. Ya digo, desde 2008 el, la FDA obligó a hacer una serie de estudios de, eh, de seguridad cardiovascular. Aquí vienen representados desde que comenzaron, principalmente con los IDPP4, luego aparecieron, aparecieron los ISGLT2 y los agonistas del receptor GLP1 y, en general, todos estos fármacos lo que fueron abriendo es una nueva forma de ver el tratamiento de la diabetes. Y para centrarnos en las principales evidencias con las que nos hemos encontrado en los últimos cinco años, yo creo que esta gráfica, con los complementos que he puesto alrededor, puede ayudarnos mucho a ver qué es eh, o cómo simplificamos el tratamiento de un paciente con diabetes. Por un lado, nos encontramos con las tres grandes barras de evidencias del, el, del, del tratamiento como reductores de morbimortalidad. El EMPARRED, que fue el primero que abrió, que abrió la puerta hacia este tipo de, de soluciones, el UNISE 2 que demostró que era capaz de reducir morbimortalidad, sobre todo centrada no solamente en la muerte cardiovascular, sino dirigida principalmente por una reducción de insuficiencia cardíaca o de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y luego, casi al unísono, apareció también la otra familia de fármacos, los agonistas del receptor GLP1, con el estudio LIDER, con Liraglutide, que por otra vía totalmente diferente también conseguía reducir morbimortalidad. Se reducía eh, eventos cardiovasculares futuros y, por tanto, volvía también a ser una terapia alternativa de gran interés para los pacientes, eh, sobre todo en el campo cardiovascular, pero como prevención de campo cardiovascular. Más adelante apareció Semaglutide, ya también otro agonista del receptor GLP1, que habló de esta reducción que ya tenían el líder el liraglutide como parte de esta familia en, en cuestión de reducción de mortalidad, pero principalmente dos datos a tener muy en cuenta de este semaglutide por un lado eh, tuvo unos resultados espectaculares en lo que era reducción de infarto cerebral por tanto habla, habría también otra nueva puerta a prevenir una serie de eventos que no teníamos tantas evidencias de reducción eh, a este nivel. Y, por otra parte, la reducción de peso era, si cabe, más marcada de lo que podía conseguirse con empaglifocina o con liraglutide. Es decir, también otro factor de riesgo muy asociado en el campo eh, metabólico eh, con enfermedad cardiovascular y tras un infarto de miocardio, un síndrome de agudo, que sería el utilizarlo para reducir el peso en este tipo de, de pacientes. Abajo pongo las dos terapias que... Eh, no quedan eliminadas por completo dentro del tratamiento del, del paciente con diabetes que han tenido un síndrome con el agudo, la meformina sin duda es un fármaco cómodo, eficiente, barato y que además tiene gran repercusión en la reducción de la glicada. Es verdad que a nivel cardiovascular ha tenido luces y sombras, ha habido momentos en los que parecía que podía tener eh, eventos no deseados. En conclusión, a día de hoy, después de toda la evidencia demostrada, no parece que haya ningún tipo de dato negativo y probablemente sean más los datos positivos que pueden acompañar a la meformina, aparte de la eficiencia que tiene. Por tanto, es un fármaco que siempre que se pueda emplear, Está bienvenido, pero no de forma aislada, no debemos plantear que ese sea el tratamiento único en un paciente con diabetes. Y por otra parte, los, los IDPP4, que tendrían su cabida como un fármaco seguro, pero que tenemos que tener claro que no reducen eventos cardiovasculares. ¿Qué podemos hacer a día de hoy, por tanto? Pues en nuestro paciente con diabetes, desde luego, cuando ha tenido un síndrome con agudo, muchos de nuestros pacientes van a venir con meformina simplemente o lo, le hacemos el diagnóstico durante el proceso de la hospitalización. Y tenemos que tener claro que ese paciente, independientemente de que podamos utilizar metformina, un fármaco que ya digo es enormemente rentable, tenemos que plantearnos ese segundo paso, no esperar a que nadie tome la, la decisión por nosotros de añadir un, SGLT, un SGLT2 o un agonista GLP1 siempre que no haya contraindicaciones. La elección de uno u otro dependerá de cuál es la visión individual de cada uno de, de estos pacientes. Los algoritmos de las guías de la europea, de hecho, eh, bueno, recomendaron, igual que hacíamos nosotros en la Sociedad Española de Cardiología, el plantear que el isgl el GLP1 debe ser, de entrada, el fármaco en el que tenemos que pensar, uno de los dos o la combinación en el caso necesario. Y la metformina, nosotros lo que lo dábamos era como, simplemente como un tratamiento para control de glicada y que no debe excluirse tampoco en el tratamiento de, eh, del paciente con, con diabetes. En las europeas fueron un paso más allá. Y hablaron de que como principal opción es glt 2 o el agonista GLP1 y la metformina si fuera necesario, de forma añadida a, esta, a estas terapias. Por lo tanto, se podría dar la recomendación desde las guías europeas de no necesitar la metformina como tratamiento, cosa que ha sido pues, muy eh, contrastada y muy discutida eh, posteriormente por todos la, los especialistas. Este sería el abordaje de la, del, del grupo de trabajo de diabetes y que, que forma parte de la Asociación de Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología. A día de hoy, ya os adelanto, hay una nueva actualización de estas guías, de estas recomendaciones, que están muy cercanas a a lo que era anteriormente, pero con las nuevas modificaciones, las nuevas evidencias que se han demostrado, pero como ya digo, básicamente recomendar esa utilización del isglp2, la glp1 siempre que sea posible como un tratamiento de prevención cardiovascular tan importante como la aspirina en el síndrome coronario agudo, como las estatinas, como los yecas o como los betabloqueantes en los casos en los que realmente eh, están indicados dentro del síndrome coronario agudo. Este sería a grandes rasgos la recomendación simplificada de cómo tenemos que actuar con estos pacientes con diabetes, siempre teniendo en cuenta que nos preocupa la afectación macrovascular eh, por el aumento de riesgo de ención cardiovascular, desde luego se suma a todas las recomendaciones de dieta, de ejercicio y de tratamientos cardioprotectores, entre los que están incluidos, como he dicho anteriormente, las piñas, estatinas, los yecas, pero que aquí... Formaría parte o entre esa tríada de fármacos que sería la, la meformina apoyada por ICGLT2 o agonista GLP1 o ambos. Eh, por otro lado, evidentemente, los cardiólogos siempre de, descentramos o quitamos la diana. Eh, fuera de lo que sea la morbimortalidad, pero hay que tener claro que la diabetes hace otro tipo de daños que pueden ser eh, enormemente importantes y, por tanto, la prevención cardiovascular y el control de la glicada como tal también es importante para evitar otra, otro tipo de afectaciones a nivel periférico y que no tenga eh, tanta repercusión a nivel de nuestras consultas. Por tanto, los objetivos eh, de un paciente que ha tenido un síndrome cardíaco agudo y que además tiene diabetes sería... Un control metabólico, una hemoglobina glicada que no tenemos que tener miedo como antiguamente, bajarlo de 6,5 incluso puede ser totalmente factible, no tiene por qué aumentar el riesgo vascular de estos pacientes, porque los fármacos con los que contamos ahora mismo son muy seguros, no como los estudios previos que demostraban que podía haber hipoglucemias severas. Eh, para la protección cardiovascular eh, en diabéticos, pues utilización de fármacos, como he comentado anteriormente, de estas dos familias, evidentemente hay diferencias entre cada uno de ellos pero hay que utilizar aquellos que han demostrado en la evidencia reducción de morbi y mortalidad principalmente y que se han comportado mejor a este nivel. Para la protección cardiovascular tras el síndrome canal agudo, pues todas las estrategias terapéuticas que no voy a entrar a debatir aquí y que, lo, y que anteriormente Leopoldo ha estado comentando también un campo tan importante como es el control de, de, del LDL en el paciente diabético también lo es así. Y luego plantear otro tipo de estrategias que serían... Pues la doble antiagregación a largo plazo, la anticoagulación, que esto sale de, de lo que es el, el, la, el, la ponencia actual, pero que hay que tenerla en cuenta como parte preventiva. Para ir terminando, simplemente los perfiles de pacientes eh, más eh, habituales que nos podemos encontrar eh, tras un síndrome con agudo. Por un lado, síndrome con agudo y diabético, simplemente porque tiene eh, ese factor de riesgo, esa enfermedad añadida. El fármaco de elección en este paciente, entrando de lleno cuando le damos de alta hospitalaria, tenemos que tener en mente el ISE GLT2 o el agonista receptor GLP1 como el tratamiento a elegir en este paciente. Ya digo que la meformina es fácilmente asociada y no tiene por qué quedar fuera. puede formar parte eh, perfectamente de este combinado para el control principalmente de glicada, pero lo que no podemos obviar es vamos a empezar con meformina y ya veremos cuando añadimos el agonista de GLP-1 o lisglut-2. El, el, el elegir uno u otro dependerá de otras características. Si hay más obesidad, si encima el paciente está centrado principalmente en el síndrome de colon agudo como principal patología, el agonista GLP-1 es ideal en este contexto. Si es un paciente que tenga eh, más, más riesgo de insuficiencia cardíaca o que ha desarrollado insuficiencia cardíaca y no tiene tanto problemas con el peso ni otros factores, probablemente cómodo es el inicial ISGLT2 y, si el control de glicada lo hace así eh, oportuno, sumar la posibilidad de añadir el agonista GLP1. Otro contexto, como he dicho, si está la insuficiencia cardíaca por el medio, el fármaco de elección como tratamiento preventivo y tratamiento también en aquellos que han desarrollado ya insuficiencia cardíaca sería el isglt-2. Ya digo, el hecho de que el agonista glp-1 no tenga tanta repercusión a este nivel no quiere decir que si controlamos bien el peso y tenemos una prevención cardiovascular estos pacientes con insuficiencia cardíaca se benefician también del uso de agonista glp-1. Pero evidentemente es el isglt-2 el que más va a tener repercusión a este nivel. Si vemos al paciente complejo, al, al, al paciente que tiene insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, además es obeso, tiene otros factores de riesgo, además es un anciano frágil, muchos de los pacientes que vemos en nuestra consulta o en nuestra hospitalización son así, evidentemente tenemos que empezar a pensar en su seguridad. Es decir, que muchas veces el uso de los fármacos nos planteamos, este es el indicado en las guías, y lo ponemos sí o sí. Y hay veces que estos pacientes no toleran bien ciertas eh, terapias, ciertas formas de afrontamiento terapéutico. Aquí hay que individualizar, evidentemente, hay que seleccionar bien. Viendo a las características del paciente, pero no por ello tenemos que negarle la opción de utilizar los fármacos que han demostrado beneficio cardiovascular estas dos familias de fármacos. Aquí el idpp 4 podría tener mayor cabida si el paciente es anciano frágil y no tolera, por otro lado, el, el resto de tratamientos. Pero hay que tener en cuenta que no es el tratamiento de elección por esta no reducción de morbimortalidad y solamente seguridad cardiovascular. Para terminar, el, el, lo que sí que es muy importante cuando damos de alta a un paciente desde nuestro hospital. Es que la diabetes y la y el síndrome con el agudo en sí no es cuestión de darle de alta adecuadamente con una alta hospitalaria, que evidentemente es importante, sino lo que vamos a hacer con él y en el transcurso de su viaje, como el recorrido que tiene que hacer en el seguimiento, cómo tenemos que hacerlo para estar bien planificados, bien coordinados, tanto con el médico de atención primaria, enfermería de atención primaria e incluso con endocrino. Tenemos que tener una vía a día de hoy, después de todo lo que ha pasado con el COVID, probablemente todavía mucho más potenciando la no presencialidad, las consultas virtuales, eh, consultas rápidas de alta resolución, pero estar siempre coordinados para dar el mejor manejo a este tipo de pacientes, como vemos en estas recomendaciones de, del documento combinado de la unidad de rehabilitación cardíaca y e de insuficiencia cardíaca, que evidentemente también viene al caso con el tema del paciente diabético. Nada más resumiendo eh, a grandes rasgos lo que he ido comentando, que existen fármacos para el paciente con un síndrome de Kahn agudo y que tiene diabetes, claramente demostrados con beneficios cardiovasculares y que debemos optar por ellos y no tenemos que esperar a que sea el endocrino ni el médico de familia el que lo haga, sino desde la alta hospitalaria debemos ser nosotros los que añadamos este fármaco. No me vale le doy de alta y ya le pondrá a alguien el fármaco porque sabemos todos que es probable que nadie lo haga y pasen los años y esté sin tratar adecuadamente. Estos fármacos, aunque habría que seleccionar uno a uno y podríamos comentarlo, los iSGLT2 y los agonistas de receptor GLP1 son nuestra referencia y deben estar en el alta hospitalaria de estos pacientes siempre que no haya una contraindicación, por lo menos uno de las dos familias y luego plantear la asociación si fuera necesario que debemos evitar la inercia terapéutica. Es muy fácil que nos venga el paciente porque ha sido un síndrome de agudo, viene de casa con meformina y un idpp 4 y como ha venido por esto, pero la diabetes no era el motivo, aunque realmente el síndrome de agudo evidentemente que tiene mucho que ver con, con ello, pero siempre hemos planteado, bueno, la diabetes como la está viendo su médico de familia, lo dejo como está y ya le cambiarán. No, es el momento de plantear utilizar el fármaco adecuado en cada momento. Y como decía, la continuidad asistencial es esencial en este tipo de, de cuidados. Nada más. Muchas gracias. Abandono. Muchas gracias, Vicente. Gracias por ajustarte al tiempo. Luego taremos algunas preguntas. Um, el siguiente ponente, tercero de esta mesa, es el doctor Pablo Aguar. Pablo es cardiólogo, hemodinamista del Hospital Doctor Peset. Y la ponencia que nos va a, con la que nos va a deleitar es qué tenemos de anteagregación y anticoagulación en prevención secundaria. Adelante, Pablo. Nada, pues, eh, buenas tardes. Primero agradecer a la Junta de la Sociedad a la, a la invitación a esta charla. Y la verdad es que cuando vi el título que me proporcionaron me, me pareció mucha información para resumirla en 15 minutos. Entonces voy a intentar hacer un ejercicio de síntesis para, para intentar aportar algo de información. ¿no? Eh, uno se da cuenta realmente que, que en pacientes que no tienen necesidad de anticoagulación hay bastante evidencia en, eh, y consenso en el manejo durante el primer año del evento, bien sea por la presencia con un síndrome cardiaco agudo o con un síndrome cardiaco crónico. En cuanto al manejo eh, anticoagulante inicial o durante el procedimiento de angioplastia, también sobre el manejo de antiagregantes durante, durante el ingreso o el primer año, hay bastante consenso, ¿no? eh, Habiendo incluso estudios que nos permiten, si el paciente tiene alto riesgo de sangrado, reducir el tiempo de antiagregación entre uno y tres meses en diferentes estudios, sobre todo de, de stents, ¿no? En casos de, de alto riesgo de sangrado. Eh, sin embargo, eh, eh, a partir del año es cuando aparece una zona de grises en las que pues, el, el tratamiento estándar es dejar monoterapia con antiagregante, pero han aparecido algunos estudios que pueden dar algo de luz a, a, a este proceso a partir del año. Sin embargo, cuando se trata de pacientes que además tienen indicación de anticoagulación oral indefinida por cualquier motivo, fundamentalmente por fibrilación auricular, la zona gris aparece en este caso en la, la, en la primera parte de asistencia del paciente, ¿no? a lo largo del primer año de, de, su, de su proceso, eh, y habiendo mucho consenso en que a partir del primer año pues, lo ideal es mantener al paciente solamente con monoterapia con anticoagulación. Bien, pues voy a centrar la charla en esas dos zonas grises que hemos comentado, empezando por los pacientes que no requieren anticoagulación por otro protomotivo, los que estarían en ritmo sin por simplificar. Entonces, ¿qué dicen las últimas guías del síndrome canario crónico respecto a ampliar el tratamiento más allá de los 12 meses? Pues con indicación, con indicación 2A eh, en casos de alto riesgo isquémico y bajo riesgo de sangrado, y con indicación 2B si el riesgo es moderado. ¿Y qué fármacos? Pues en la tabla que vemos debajo están los fármacos que tienen algún ensayo eh, de terapia prolongada, Clopidogrel, Plasugrel, Rivaroxaban y integralor. y por, por motivos de tiempo y yo creo que de, de, de importancia, pues me centraré sobre todo en los dos últimos. Bien, el, el primer estudio que voy a comentar es el estudio Pegasus, que valoró, como que todo el mundo sabe, la terapia prolongada con, con ticarelos 60 y 90 miligramos cada 12 horas en pacientes con estas características, un infarto de miocardio entre 1 y 3 años, 65 años, diabéticos, eh, un segundo infarto, multivaso, enfermedad crónica. Eh, la dosis de, fue la de 60 fue la de 60, más aspirina, fue la que demostró reducir de manera significativa los eventos cardiovasculares comparados con aspirina solo. Pero, como es normal cuando añadimos un segundo antideagregante, pues con un aumento de sangrado mayor determinado por la escala TIMI, pero sin diferencia significativa en, en, en hemorragias eh, fatales. Bien, sin embargo, eh, hay otros estudios en, en pacientes un poco menos complejos o de, de menos riesgo, como es el TEMIS, que valora la, la terapia prolongada con ticarelor, en este caso en pacientes con enfermedad coronaria estable, de los cuales el 60% se relaciona con geoplastia, diabetes mellitus, pero que no habían tenido un infarto ni un ictus, y en este contexto se eh, demostraron reducción de eventos isquémicos, pero con aumento de hemorragias como era esperable, eh, y ellos eh, sacaron un compuesto que llaman exploratorio de daño irreversible, en el que combinan el evento de protección isquémica con, con el evento hemorrágico, y en este, en este eh, caso no hubo eh, beneficio de esta estrategia en, en, estos, en este... En este en eh, esta forma de, de plantear el, el estudio, fundamentalmente a, a costa de aumento de, de, de sangrado de pacientes con neoplasia en el, en el brazo de, de Tikagelor. Posteriormente, sí que se sacaron un subestudio... solo de los pacientes con angioplastia y en este contexto sí se demostró un beneficio, no, no muy grande, pero sí hubo beneficio eh, en este contexto. Eh, por último, el estudio COMPASS que es un estudio que compara la terapia prolongada, en este caso con, no con un antiagregante... sino con, con ribaroxaban, a dosis de 2,5 miligramos, que comparaba la monoterapia antiagregante con doble terapia añadiendo o bien dosis bajas de, de riboroxaban, 2, como he dicho, 2,5 cada 12 horas, o monoterapia con riboroxaban, 5 miligramos cada 12 horas. El partido del paciente es el que veis en la diapositiva: 65 años con infarto hasta 20 años de evolución, que la mayoría tenían infarto de más de dos años, enfermedad multivaso, angioplastia previa, cirugía de bypass, o pacientes más jóvenes pero que tuvieran otra afectación vascular o más de dos factores de riesgo vascular, como fumador, diabetes, insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca o ACV no lacunar. Se obtuvo beneficio en el grupo de doble terapia, en todos los subgrupos, especialmente en aquellos con, que, con infarto más antiguo de más de cinco años. Bien, eh, casi igual de importante que los criterios de inclusión y los resultados que, que aportan los estudios en las conclusiones, eh, creo que en este caso es importante fijarse también en los, los criterios de exclusión, que, era, que eran bastante amplios en, en estos dos estudios. ¿no? En el caso del compás, pues eh, múltiples eh, criterios de exclusión, alto riesgo de sangrado, ciencia vascular en el mes previo, Cualquier historia de ACV hemorrágico, insuficiencia cardíaca, presentación deprimida, eh, insuficiencia renal con filtrado menor de 15, necesidad de doble terapia antiagregante o terapia anticoagulante, etcétera. Y en el Pegasus, pues eh, cualquier paciente con ACV, trastornos de la coagulación, hemorragia intracerebral, sangrado gastrointestinal o cirugía mayor en los últimos 30 días. Eh, son bastantes de exclusión. Además, eh, si juntamos con ello que los pacientes de más, más de cinco años eh, son los que menos se benefician incluso no se benefician de, de esta terapia, y que además las escalas de sangrado son diferentes en función del estudio, pues realmente no, todos los, no, no acaban siendo tan todos los pacientes que veíamos habitualmente. ¿no? Puede ser un poco más restrictivo. Lo ideal es ver este paciente, ¿no? un paciente joven, que no tiene factores de riesgo, que se presenta con una angina estable, que tiene una enfermedad de monovaso, se le pone un stent, y este paciente pues muy probablemente el riesgo isquémico que tiene es relativamente bajo y probablemente no se beneficia de una terapia prolongada después del año. El mismo paciente puede presentarse con más factores de riesgo y, además, tener la mala suerte de, de presentarse con un, un infarto de miocardio y tener una enfermedad coronaria más compleja, como es una enfermedad de tronco, en la que se decide una angioplastia y se produce, se hace una técnica compleja de doble estén. Pues este paciente, con estas características, muy probablemente sí se va a beneficiar de una terapia prolongada de alguna de las maneras. Desgraciadamente, lo habitual no es ni una cosa ni la otra, sino es lo, este, lo que ilustra la imagen que es pues, que eh, aparte de una anatomía compleja y en el caso de la resolución una resolución compleja, pues el paciente además también es complejo, no suele ser una persona mayor, con fragilidad, con probablemente antecedentes de sangrado o alguna enfermedad que puede favorecerlo, con lo cual eh, esto es lo, lo que vemos más habitual y lo que es más difícil la toma de decisiones. Con lo cual, en el, en, como conclusión de la primera parte de los pacientes en ritmo sinusal, por, decirlo, por simplificar, diría que hay, hay que individualizar el paciente eh, de riesgo isquémico y hemorrágico, pero no solamente con los, eh, las escalas, sino también teniendo muy en cuenta los criterios de inclusión y exclusión de los estudios en los que se, se basan las, las indicaciones. Hay que tener también consideraciones anatómicas en cuanto al procedimiento, si lo hay, de angioplastia, esténs largos, solapados, en oclusiones totales, en bifurcaciones, contenidas complejas, etcétera. Y como eh, había que afinar en el título de la sesión, es de afinar, pues yo me voy a mojar un poco y diría que yo probablemente. Me, ¿En qué pacientes eh, haría un, una estrategia Pegasus? Pues en pacientes mayores de 50 años con infarto, sin ACV previo y que claramente el riesgo isquémico fuera superior al hemorrágico, especialmente en aquellos en los que el síndrome agudo es más reciente. Y probablemente como continuación a la terapia que han llevado durante el primer año. Y probablemente, si, si existiera, cuando, cuando exista el fármaco y pues se pueda comercializar, eh, el, 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 la estrategia Compass lo utilizaría en mayor de 50 años, con lo mismo, con riesgo isquémico, mayor que el hemorrágico, con ACV previo y, o enfermedad periférica y con infartos más antiguos. Y lo que para lo que no tengo respuesta es cuánto tiempo hay que mantenerlo, porque eso es definitivamente tres años, 30 meses, depende, ¿no? es de, 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 muy, muy difícil contestar a esa pregunta. Y todavía se suele complicar más el asunto, porque cada vez más frecuente es que, además de este enfermo frágil con alto riesgo de sangrado y con anatomía coronaria compleja y revalorización compleja, además te encuentras que está en fibrilación auricular. Con lo cual, eh, pues aún complica más el, más el asunto. En este caso, la zona gris pues, en mi opinión, se encuentra más en qué hacer al inicio del tratamiento del paciente durante el inicio del el momento en el que se presenta de esta manera y durante el primer año y no tanto en la evolución posterior a partir del año, que yo creo que hay mucho consenso en que la, la, la estrategia sería una monoterapia con anticoagulación, salvo algún paciente muy concreto de altísimo riesgo de, de isquémico y poco riesgo hemorrágico se pueda plantear dejar algún antiagregante. Bien, no es un problema relevante, no es un problema importa, eh, menor, por, sobre todo por la prevalencia. ¿no? Tiene una prevalencia de hasta un 10% en de, de la forma de presentación de los pacientes. Y estos pacientes con fibrilación auricular, y sin duda en este caso, pues tienen una, una evolución mucho peor que, el, que los que no tienen fibrilación auricular, con un eventos esos más del 30%, una mortalidad muy aumentada, que puede incluso triplicarse. Y además está muy influenciada por el manejo, el perfil del paciente, los, los, la presencia no de sangrado. Son pacientes eh, complejos. ¿no? Eh, eh, desgraciadamente, ojalá una terapia o antidegrante anticoagulante nos sirve para las dos cosas, pero eh, en el contexto de la angioplastia, la doble anteagulación de es claramente superior a la anticoagulación. O mejor dicho, la anticoagulación no es útil en prevenir la trombosis del stent o, o el manejo de, del, del implante de, de la angioplastia. Y esto se ha fijado en múltiples estudios, eh, ya antiguos, eh, y sin embargo… Eh, ocurre lo contrario. ¿no? estado de la integración eh, es claramente no útil para prevenir eventos tromboembólicos, en, en prevención de eventos en fibrilación auricular, donde sí que se ha demostrado claramente eficaz la anticoagulación oral. Con lo cual, no podemos utilizar los mismos fármacos antitrombóticos, por, por decirlo de alguna manera, sino que inevitablemente vamos a tener que mezclarlos y, por lo tanto, va a haber que elegir eh, o, o utilizar una balanza para ver qué, qué nos interesa más. Bien, ¿qué nos dicen las guías? Bueno, pues las guías de resolución del 2018, a la parte izquierda, lo que hacen es diferenciar un poco si, si nos preocupa más el riesgo isquémico del paciente, con lo cual utilizaríamos una triple terapia con doble integración anticoagulación durante un mes o hasta, hasta, hasta seis meses si el riesgo trombótico es muy alto y si nos preocupa el riesgo hemorrágico, pues eh, o bien una terapia una dosis de un mes de terapia corta de triple terapia y luego solo doble terapia hasta el año, o directamente, si el riesgo de, de sangrado es muy alto, directamente una estrategia de un anticoagulante y solo un antiagregante. Una recomendación de guías americanas que dice más o menos lo mismo, siendo incluso más restrictivos en, la uso, en el uso de la triple terapia. Eh, bien. Las últimas guías del síndrome cardiocrónico crónico van en un poco en la misma dirección. Como recomendación clase 1 estaría la utilización de la aspirina periangioplastia y el utilizar anticoagulantes directos a dosis plenas en lugar de antivitamina K, si es posible. Y como recomendación 2A, la utilización de dosis más bajas de anticoagulante directo si prevalece el riesgo hemorrágico al isquémico y reducir el tiempo de uso de aspirina a una semana si prevalece el riesgo isquémico es bajo o el riesgo hemorrágico es muy alto. Y mantener entre un mes y seis meses la triple terapia si prevalece el riesgo de trombosis versus hemorragia. Como veis, son más o menos eh, muy similares. Bien, y en qué estudio se basa este, esta estrategia de triple doble terapia, etcétera. Pues el primero, uno de los primeros fue el estudio el estudio West que pudo demostrar una reducción importante de sangrados sin aumento de eh, eventos isquémicos, fue muy criticado porque el perfil de pacientes era, era de riesgo bajo, solo había un 25% de síndrome agudo y la terapia se utilizó durante un año, que es muy prolongado, pero bueno, fue el primer pionero que, que, que intentó reducir la, la, la terapia que se utilizaba habitualmente. ¿no? Posteriormente, eh, con la comercialización de los anticoagulantes directos, pues todas las, todas las casas comerciales han hecho su estudio eh, comparando, comparando estas estrategias. ¿no? Eh, el primero sería el Pioneer, que comparó Ribaloxaban 15 miligramos con monoterapia con un solo antiagregante, o una dosis de Ribaloxaban de 2,5 con dos antiagregantes, y luego posteriormente solo una dosis de 15 miligramos de Ribaloxaban con una dosis de bajada de aspirina. Es decir, dosis no, las dosis no habituales en prevención de, de riesgo de fibrilación auricular comparadas con la triple terapia característica. ¿no? Eh, posteriormente se publicó el Radual PCI eh, con Davigatran, este sí con las dosis, más habitual, las dosis habituales que se utilizan en prevención de en fibrilación auricular. Y eh, con, eh, comparados todos con, con, con triple terapia. Estos estudios hay que, hay que decir que tienen como objetivo primario la seguridad, no como objetivo eh, primario la, la eficacia. ¿no? Entonces, no tienen realmente poder estadístico para poder diferenciar entre, con eventos isquémicos eh, importantes. Y, y tampoco pueden valorar la influencia de la aspirina, si está o no está, porque no la han testado en, en la comparación. Bien ambos estudios cumplieron el objetivo primario de seguridad, es decir, eh, pues tuvieron claramente menos sangrados con la doble terapia y sin aumento de eventos de eficacia, aunque con poco poder estadístico, como he comentado. Además, no contesta la pregunta de si la aspirina influye o no influye en, este, en estos eventos. Bien, es evidente que cu cuanto más medicación antitrombótica hagamos, pues vamos a aumentar el riesgo hemorrágico. Si ponemos triple tri tri terapia, aumentará más. Si ponemos cinco fármacos eh, antitrombóticos, pues aumentará más. Pero, por otra parte, vamos a perder por el tema de hemorrágico. Entonces, la premisa sería decir cuánto podemos reducir la tripeterapia o si se puede reducir del todo eh, y si eso va a ser seguro. Las preguntas que nos hacíamos es, ¿es el efecto del anticoagulante directo en el, el beneficio de la, en la reducción de sangrado o es la ausencia de aspirina? Y también la segunda pregunta, ¿es más seguro, pero es, es más eficaz o al menos igual de eficaz? Bien, para la primera pregunta con los estudios no tenemos respuesta porque no se testó con la aspirina y si es más eficaz, pues los, los, los endpoints de, de, de eficacia, que fueron, fueron secundarios, eh, salieron favorables pero los investigadores advierten que no hay poder estadístico para hablar de eficacia. Y, aunque son favorables, no hay, hay datos numéricos no significativos de aumento de, de, de ciertos eventos como el infarto o la trombosis del estén, especialmente con la dosis eh, baja de Diabetra de, de, de 110. El último, el último estudio con el que voy a hablar en este contexto, que es el Augustus, que es el más, el más reciente, yo creo que el diseño del estudio se acerca un poquito más a, a contestar la pregunta que queremos, que randomizaba pacientes eh, a pixaban o a warfarina y, a, y dentro de cada grupo a aspina o placebo. Con lo cual, aquí sí podemos ver si el efecto de la aspirina eh, influye. Esta es la balanza más equilibrada. El endpoint primario de seguridad fue cumplido por apixaban, tanto en doble como en terapia con menor riesgo de sangrado. También el grupo de aspirina tuvo menor riesgo de sangrado. O sea, perdón, el grupo el más sangrado en lugar, de, en lugar del placebo y eh, comparando la triple con la doble pues nos encontramos claro que no es ninguna sorpresa no es que la triple terapia sangran más más los que llevan antivitamina K menos los que llevan apixaban y la doble terapia sangran más los que llevan eh, antivitamina K que la apixaban eh, no hay diferencia en cuanto al, al es, si el efecto eh, este efecto de menor sangrado es por el uso de anticoagulantes directo o por la ausencia de aspirina, en este caso, pues sí se puede contestar y la respuesta más, más correcta es que son ambas, no las que influyen. Y la otra pregunta es, ¿es más seguro pero es igual o más eficaz? Pues en los, en, en los eh, resultados que, que dan los autores, eh, fue, fue eficaz en cuanto a muerte de hospitalización, sobre todo eh, a, a expensas de la hospitalización, a Pixaban. La resolución urgente, eh, no hubo diferencias en la aspirina, aunque hay que recordar que todos los pacientes todos los pacientes, incluso los que tenían doble, eh, doble terapia sin aspirina, tomaron aspirina, porque hasta la randomización los pacientes eran tratados con aspirina. Con lo cual, una media de más o menos unos 11 días del, del grupo sin aspirina sí que había tomado aspirina. En cuanto a empois secundarios, pues se ve una, una tendencia a mayor trombosis en los pacientes de placebo versus los que, había, los que tomaban aspirina y en los grupos de pisaban versus antivitamina K, pues había una incidencia menor de stroke y de hospitalización. Bien, ¿esto es suficiente información para decidir ya en nuestro paciente que vamos a tener eh, en la consulta si doble o triple terapia? Pues aún tenemos algo más de información, como un metaanálisis que salió publicado el año pasado, en el cual, pues como no es ninguna sorpresa, eh, a favor de, los, de, la, de la doble terapia en cuanto a disminución de todos los eventos eh, hemorrágicos. Neutro, entre comillas, neutro en los endpoints eh, importantes de, de eficacia, muerte, eh, muerte cardiovascular y el mace habitual. Y… Eh, en cuanto…, sí que se, se aprecia una tendencia en la en mejoría o a favor de la tripeterapia en cardio. Con lo cual, como conclusión de, este, de, de esta segunda parte, yo creo que la tripeterapia claramente, sobre todo prolongada, aumenta mucho el riesgo de sangrado. Si, la si hay que usar tripeterapia, es preferible utilizar un anticoagulante directo en lugar de la antivitamina K a dosis efectivas, si es posible, y minimizar el tiempo de tripeterapia al, al de más eventos isquémicos, en pacientes de alto riesgo isquémico con riesgo de sangrado asumible…, hay que valorar individualmente la, eh, en función del cuadro clínico, no es lo mismo un paciente que se presente con un síndrome de agudo que con una angina estable, el riesgo isquémico trombobólico y yo creo que ha salido del escenario el tipo de stent para, to para tomar decisiones no es ahora una, un, un dato importante. Si hay un muy alto riesgo de sangrado, es posible iniciar eh, la, doble, eh, la, la estrategia de doble terapia, preferiblemente con anticoagulantes directos y clopidogrel, porque los nuevos anticargantes, perdón, como el TICA y el Prasugrel, están desaconsejados en triple terapia y hay muy, muy poca información en doble terapia. No olvidar que hay otras estrategias, aparte de la farmacológica, para reducir los sangrados, como es la, la utilización de inhibidores de la bomba de protones, el acceso radial, no, no utilizar… Eh, antiagregantes de, de, de importantes como los inhibidores de glicoprotonía 2B3A y eh, la Pixaban, si se has testado también fuera del contexto de la angioplastia coronaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, porque has concentrado un montón de información en esos 15 minutos que te, que te pedíamos, así que enhorabuena. Gracias. Eh, ¿Quieres empezar con las preguntas, Lorenzo? Como mm. Sí, vamos a... Eh, bueno, si sí, la... Como hay... Los que estáis en casa no lo veis, pero bueno, como están algunos ponentes de las siguientes mesas, si queréis hacer alguna pregunta, Ana tiene un, un micro y si queréis hacer alguna pregunta a vosotros, pues también la podéis hacer. Eh, hay una pregunta del chat para Pablo. Eh, la hace uh, Quique, Enrique, debe ser Quique Santas. O, tras el ISA React 5 que es el de el estudio este que se hizo a nivel público por una entidad pública ¿no? que no era privado prasugrel y ticagrelor debemos com comenzar a utilizar más prasugrel en lugar de ticagrelor tras el alta por síndrome coronario agudo tú qué opinas eh, pues eh, es una pregunta es una pregunta difícil ¿eh? porque además te, te, la, la evidencia a partir del año en, en, el, en el estudio eh, DAPT, por ejemplo no fue muy buena y, y el, el Pasurel yo creo que de, ya empezó con mal pie por el diseño del, del ensayo de la nutrición de, del síndrome Con agudo. Con la metodología del ensayo, había que conocer la anatomía coronaria antes de darle antiagregante y eso en la práctica clínica no se ha utilizado. ¿no? Entonces, yo creo que el pasurel ha pegado mmm, un paso atrás, eh, por lo menos en, en el escenario que nos movemos nosotros. Eh, ahora parece que se va a reactivar con el tema de la primaria. Pero, pero yo creo que no, no hay una evidencia clara en cuanto a cuál utilizar de los dos la metodología y demás pero bueno es lo que hay ¿no? y... sí realmente hay, hay algunos estudios con muchos sesgos y, y uh -huh. no, no hay esta información pasamos a Vicente vale, eh, vale gracias luego, Pablo luego, luego volverás Pablo no te... ¿Te pregunto yo sí Vicente, eh, bueno, has comentado varias veces que tenemos que fomentar el uso de SGLT2 o agonistas GLP1. Yo creo que desde el principio tenemos claro que no todos los agonistas GLP1 son iguales. Eso yo creo que está claro y, y hay dos que sobresalen claramente sobre el resto. Pero con los ISGLT2 pensábamos que eran todos iguales y yo creo que pensábamos hasta hace una semana o hasta hace unos uh -huh. días. Sí. Eh, ¿Debemos seguir pensando que los ISGLT2 después del Vertis son todos iguales? ¿O bueno. tenemos que ya ponerles nombre y apellidos a los, a los ISGLT2 cuando utilizamos guías y damos recomendaciones? Sí. Vamos. Muy, muy buena pregunta y me gustaría darte una respuesta definitiva, pero no la voy a tener nada clara. Ahora tenemos algún dato ya, más, sí, ¿no? sí, datos hay Bueno, a ver, el, el tema está en que, como tú bien has dicho, hace dos semanas yo soy de los que te diría, vamos, con total seguridad, que evidentemente no puedes compararlos porque los diseños de los estudios son diferentes, pero probablemente, a diferencia de los organistas GLP1, todos los ISGLT2 iban por el mismo camino. Una prevención basada principalmente en la hospitalización por insuficiencia cardíaca y que las diferencias entre uno y otro pues no estaría tan claro que existieran y que fueran más por resultados del tipo de población de muestra utilizada es verdad que ahora visto el estudio VERTIS pues la artuglifocina además ha cogido una población que a todas luces era más sencilla en principio que incluso la empaglifocina es decir tenía todos los visos de sacar unos resultados espectaculares porque si la, la, la empaglifocina lo había conseguido pues la artroglifosina probablemente tenía muchas más posibilidades porque era una población más fácil y resulta que no le ha salido nada bien en ese sentido. Es decir, no consigues el endpoint de, 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 de superioridad, te quedas con una cuestión simplemente de no ser, de ser seguro que se, a día de hoy, esto si llega a ser hace cinco años probablemente lo habíamos visto como un boom porque fue así como vimos el TECOS, ¿no? Es decir, ¡ah, qué bien! Es un, es un fármaco seguro. Vale, pero a día de hoy les exigimos mucho más a los fármacos. Y como tú bien dices, eh, creo que es un antes y un después. Y ahora los ISGLT2, aunque en la charla lo he visto todo como si fuera en común, yo creo que lo que quería era llegar a todos y decir, hay que empezar y hay que saber ponerlos, porque lo más grave es que no ponemos ni, no ponemos los fármacos. O sea, no, no, sí, se pone meformina y se pone meformina. La Sí, pero seguramente si viéramos unas estadísticas en, en práctica clínica real es poco todavía. ¿eh? Todavía sí. Todavía. todavía es muy poquito. Entonces sí, yo creo que a día de hoy los esqueletos no todos son iguales, por lo menos la evidencia que deja claro que no, y creo que hay que volver otra vez a retomar y ver en qué está diseñado cada uno de ellos y ver que la ampollicocina tiene un poder muy grande en los pacientes de trastorno de agudo y el resto, pues en prevención tal y el tuglifocina que se ha quedado un poco en una segunda línea. ¿no? Gracias. Yo tengo otra pregunta, Vicente. Como estamos aquí para romper paradigmas, sí. un poco, eh, normalmente cuando el paciente diabético ingresa, ¿Sí? le quitamos todos los fármacos, insulina, sí. ajustes de rápida y tal. Pero claro, tenemos ahora unos fármacos, yo no digo ya por los análogos ah, de GLP-1, pero por los 6 de GLP-2, que aparte sí. del control aglicada, como tú muy bien has dicho, hacen otras cosas. ¿Sí? ¿Crees que tenemos que empezar ya a romper paradigmas de ese paciente que ingresa con ese GLT2, ya de entrada no retirarlo por defecto durante el ingreso? ¿Y cómo lo afrontamos esto ahora? Pues mira, eh, yo cuando, desde que empezamos con todos los nuevos fármacos y este tipo de... me planteé exactamente lo mismo y además pensé, pero vamos a ver, lo dejamos puesto, sobre todo el que ya lo has planteado o al que vas a iniciarlo, ¿por qué no iniciarlo durante el ingreso hospitalario? Es verdad que luego te chocas cuando vas al comité hospitalario y hablas con los endocrinos y te dicen: No, que aunque sean más seguros, el riesgo existe, mira la ficha técnica, no está recomendado. Al final dice: Bueno, por dos días que voy a tenerlo ingresado por el síndrome de agudo, cuando le dé de, de alta lo mando con él y ya está. Y no entramos en esa confrontación, ¿no? porque realmente sí que es verdad que las recomendaciones siguen siendo, sean siendo los fármacos más seguros de no utilizarlo durante un ingreso hospitalario, porque cuando hay fiebre, cuando hay eh, cualquier tipo de problema, puede haber cambios ahí de control de glicada y se sigue recomendando la insulina. Yo creo que no es tan problemático, sobre todo en el paciente tras un síndrome con agudo, porque es muy poco tiempo que lo vamos a tener. Y, y es un paciente que, bueno, yo estoy seguro que no pasaría absolutamente nada por ponerlo, pero, bueno, podemos esperar a la alta hospitalaria y ya desde luego lo que no debemos hacer es decir, ya lo veremos en la consulta, sino que iniciarlo desde la alta hospitalaria del tratamiento para el seguimiento. Pero tú fíjate que un paciente, por ejemplo, podría ingresar programado sí. eh, por un tratamiento quirúrgico, cual sea, sí. y que su ISGLT2 no solo lo lleve para el control delicada, sino que también le está ayudando al mantenimiento de su congestión a raya, digamos. Sí. Ingresa le ponen sus goteros de fisiológicos o que hacen los cirujanos claro. y, y encima le hemos quitado el SGLT2. Sí, Entonces, sí no, te entiendo perfectamente. Quizás claro, tenemos que empezar es a... Claro, es una perspectiva, igual que ponemos el seguril y piensas, bueno, pero lo, lo tengo que quitar, bueno, porque no estás pensando en el punto de vista metabólico del control y los SGLT2 al fin y al cabo van a acabar siendo tratamiento de la insuficiencia cardíaca y, y lo de la diabetes va a quedar en un segundo término y esto no se va a plantear, es decir, que claro que lo vas a tener durante el ingreso hospitalario. Creo que tenemos que superar una serie de barreras, sobre todo en, el, en la forma de ver las cosas desde los diferentes especialistas, pero estoy seguro que poniéndolos en, durante el ingreso hospitalario no habría el más mínimo problema. Y el problema, a lo mejor, como tú dices, sería intentar retirarlo por, por hacer ese tipo de maniobras. ¿no? ¿Tenemos preguntas virtuales? No, no hay más. Pues por tanto, puedo... yo creo que... ¿Concluimos o...? Sí. ¿O tienes alguna sí. más? Bueno, yo puedo seguir. <laughs> eh, Pablo, has, vamos, has contado un montón de cosas. ¿eh? Eh, eh, no, no, no. Perfecto, porque era una información muy pertinente. Pero tal vez lo que menos claro quedan las guías es qué hacer con el paciente que tiene fibrilación auricular e ingresa por un síndrome coronario agudo. Cómo manejar la anticoagulación en ese paciente. Y ahí es donde vienen las dudas, porque hay centros que quitan. La, el, el anticoagulante y pone heparina, hay otros que mantienen la anticoagulación, hay otros que no saben lo que hacer, cada uno hace una cosa. ¿Cuál es tu recomendación? De, de, yo es, como bien dices tú, no solo centros, sino dentro del mismo centro, profesionales, depende de quién coja al paciente, eh, opina una cosa u otra. Yo creo que hay cosas que sí que están claras. Eh, yo creo que hacer, los switch hay que intentar evitarlos, si, si se puede, eh, cambiar de un anticoagulante a otro durante el proceso. Y yo lo que yo recomiendo por ejemplo, a los compañeros intensivos cuando tiene un paciente que ingresa con un, con un NACO y a un NACO de casa, yo recomiendo que no lo quiten, no le dan la dosis del, del día del cateterismo, se hacen 24 o 48 horas y si no hay ninguna incidencia se plantea ya la estrategia de o triple terapia corta de una semana a un mes y luego doble terapia o si es de alto riesgo sangrado pues doble terapia de entrada. Yo de entrada es lo, lo, que, lo que propongo. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que damos finalizada la mesa. Eh, gracias a Laboratorios Almirall, a Novo Nordis y Sanofi por el patrocinio de esta mesa afinando el riesgo eh, cardiovascular de nuestros pacientes. Y nada, Juan, si quieres también despedir. Nada, muchas gracias, gracias a la sociedad valenciana de cardiología, gracias a los tres ponentes porque se han ajustado el tiempo perfectamente, han dado unas charlas estupendas y gracias a todos los que estáis detrás de la pantalla por estar ahí. Muchas gracias.